Estuvimos el día de hoy alimentando y fortaleciendo estos conocimientos sobre el tema de la provincia. Tuvimos a todo el equipo encabezado por la doctora Marcela Henao en una gran exposición, contándonos todo lo que se ha hecho por el bien de los municipios y de igual manera pues participándonos cómo se plantea este gran programa estratégico para los próximos años. Tengo casi todo el conocimiento. Yo desde el Consejo Municipal, al cual presenté mi renuncia apenas este año en diciembre, todo el proceso de conformación desde el Consejo, el proyecto de acuerdo, todo el proceso de conformación a nivel zonal aquí con los consejos de los otros municipios y los alcaldes de ellos mismos, aquí estuvimos defendiendo la conformación de la provincia de La Paz. Sí, sobre la provincia de Paz, pues había escuchado desde hace un año larguito, cuando se discutió en el Consejo sobre si el municipio hacía parte o no de ella. Entonces sí la conocía más o menos someramente, pues, de que estaba haciendo presencia en el territorio. Sí, no, desde que iniciamos el proceso de aspirar a la alcaldía, pues se nos había hablado de una alianza, de una, digamos, trabajo conjunto que se había planteado entre los municipios de la Unión, Nariño, Argelia y Sonsón, a través de la figura de provincia. Entonces, algo conocía y hoy ya me llevo una idea más precisa de qué es provincia. No, me voy muy contento. Obviamente, pues hemos visto de que durante estos meses que hemos tenido funcionando la provincia, ya se ven algunos resultados y de igual manera pues la planeación, el equipo técnico y la visión que tiene la provincia como tal son unos temas que nos hacen pensar de que es muy importante para toda la región. A ver, hoy es muy interesante, muy importante que ya se han dado pasos sobre la conformación de la provincia, ¿cierto? Sabemos que no es un tema muy fácil, no es un tema que se pueda vivir dentro del inmediatismo. Es un proyecto que le debemos dejar a toda esta región y la zona Páramo a futuro, ¿cierto? Tenemos que pensar en que si estamos unidos, a futuro vamos a tener un mejor desarrollo de la región. Entonces me parece que los primeros pasos que da la provincia, del diagnóstico de la región, de la zona, de conocer cada municipio, cuál es su desarrollo, cuál es su potencial, en qué nos parecemos cada municipio, ¿cierto? Y en qué tenemos diferencias. Eso es bueno, ese diagnóstico, porque nos va a permitir una mejor proyección para la misma región. No, yo me llevo una sensación muy positiva, teniendo en cuenta del plan estratégico que nos expusieron, porque nos muestran ya una ruta clara a la que se le apunta de parte de la provincia, dándole también, pues, apuntándole al desarrollo regional. Entonces, es muy positivo que se tenga ya ese plan estratégico, porque ya tenemos claro hacia dónde es que tenemos que apuntarle como región, ¿cierto? Como suroriente o como zona páramo. Entonces, me voy con una muy buena sensación de que hay una provincia estructurada con un apoyo de profesionales importante y que se convertirán entonces en los aliados en el aliado estratégico de estos municipios para pensar en el desarrollo regional y en el futuro de aquí, de nuestras comunidades. Realmente, pues hoy voy con una imagen muy, muy bonita del trabajo que vienen realizando las directivas de la provincia. Hay un equipo profesional muy idóneo, muy conocedor de los temas en los cuales están trabajando. Entonces, completamente convencido de que esa figura de provincia con ese equipo que hoy cuenta, pues nos va a apoyar mucho a nosotros en ese trabajo que tenemos que desarrollar en las administraciones. No, pues lo bueno es la articulación que tenemos como municipios y como región, que vamos a estar fuertes para realizar la gestión. Y lo malo, pues obviamente, pues es la parte económica. Nosotros somos municipios con bajos recursos económicos y de igual manera, pues apenas estamos iniciando el proceso de gestión y el proceso de articulación de los presupuestos municipales, pero obviamente con mucha voluntad política para ayudar a sacar adelante la provincia. Pues queremos que todo sea bueno, ¿cierto?
sabemos que hay problemas, sabemos que hay circunstancias negativas que permiten, que no permiten el, cierto, que de pronto avancemos pues a pasos agigantados, pero que sabemos que esto es un proceso lento, pues debido también a las condiciones de algunos municipios esto podría ir más rápido, hablando pues desde el punto de vista del aporte económico que debemos hacer los municipios para el buen funcionamiento de la provincia, que creemos que es uno pues de los lunares que tiene la provincia para funcionar, y es que municipios como Sonsón, La Unión, pues han estado muy comprometidos con el tema económico, pero que Argelia y Nariño pues ha faltado que el municipio, la administración actual, diera cumplimiento de pronto con el aporte y la cuota de funcionamiento de la misma provincia. Pero creemos que son pormenores que se pueden solucionar en el camino y que no, estamos muy ilusionados con el buen diagnóstico, con el plan estratégico que nos presentan hoy, y que creemos que como región podemos alcanzar grandes cosas, grandes proyecciones para el buen desarrollo de todas estas comunidades. No, yo pienso que no es malo, sino que hay muchos retos, y por supuesto empezar no es sencillo. El tema económico, financiero, pues se está empezando, no es sencillo para la provincia, pues nos lo expusieron. Yo lo que considero es que hay muchos retos y muchas posibilidades de desarrollo regional si se aprovecha de buena manera esa figura que ya está constituida, que se está consolidando y que ya tiene una ruta clara de navegabilidad. Entonces eso es muy positivo. Yo creo que no podemos hablar de cosas malas, sino de retos grandes, importantes por hacer de aquí a los próximos 10, 12 años. Yo pienso que todo el trabajo asociativo no tiene más que generar cosas buenas. La capacidad de gestión conjunta es muy importante. Esa unión para sacar adelante esos proyectos que como región estamos necesitando es fundamental. Entonces no, yo realmente no veo cosas negativas en la provincia, veo un montón, veo una posibilidad inmensa de apalancarnos como municipio en ese trabajo conjunto a través de la provincia. El municipio de La Unión es un municipio miembro de la provincia, digamos cuatro municipios, nosotros jugamos un papel importante en torno a generar ese apoyo y ese trabajo unido con los otros tres municipios para sacar adelante pues los proyectos que anhelamos. Entonces yo pienso que todos los municipios tienen una importancia igual. De hecho, pues eso es lo que ha, digamos, dinamizado la figura de provincia, que no hay, digamos, un municipio central ahí que coordina todos los procesos a nivel de región, sino que aquí, digamos, se tiene democráticamente una participación igual por parte de todos los municipios, independientemente de su condición poblacional o económica. Ese equipo de personas que hizo posible que hoy tengamos esto. Además de la gestión de recursos, aprovechamos aquí a Fabio Bedoya, quien lideró, quien guió las obras, y le pedimos un fuerte aplauso para él. Eso que escuchamos aquí son las primeras notas que recibe este recinto, y esos de ustedes son los primeros aplausos. De verdad debemos sentirnos privilegiados, llenos de gozo. Yo me ericé ahorita que el maestro se dirigió hacia nosotros y nos dirigió el canto. Ese es otro privilegio, tenerlos a ustedes aquí, este grupo de amigos, porque todos somos amigos, y amigos del arte, y amigos de la cultura, que en adelante vamos a tener este centro, este bendito centro para la cultura. Fue Valerio Antonio Jiménez, un prohombre marinillo, jerarca de la Iglesia Católica, quien entre muchísimas buenas obras sociales impulsó la fundación del Colegio San José en 1838. Fundó el Seminario Conciliar, inició la construcción de la Basílica Metropolitana de Medellín, fundó la Casa de Beneficencia conocida como Hogar Nazaret para el albergue de las niñas huérfanas, y en 1868 fue consagrado obispo de Medellín. Son estas solo algunas, muy pocas, de sus gestiones sociales muy abundantes, y también como pastor de la iglesia. Y hoy, con su nombre y en su homenaje,
por tantos favores que recibió Marinilla, de él inauguramos este teatro. Les reitero la bienvenida a todos ustedes, señor gobernador, bienvenido, señor alcalde. Y sin más preámbulos, entonces, muy bien, sin más preámbulos, entonces, con ustedes, nuestro alcalde municipal, Edgar Augusto Villegas Ramírez. Muy fraternal, de parte de los 65 mil habitantes que tiene esta hermosa ciudad, para usted, señor gobernador, doctor Luis Pérez Gutiérrez, y reciba de parte de este equipo de trabajo, Marinilla Somos Todos, un fraternal abrazo de agradecimiento por la obra de gobierno que deja para el departamento y especialmente para el oriente y el municipio de Marinilla. Doctora Isabel Cristina Carvajal, yo quiero agradecerle todas las gestiones, todas sus preocupaciones por la realización de este gran espacio para la cultura del departamento y el país. Es también el momento para solicitarle excusas, porque muy constantemente estuvimos en su despacho, nos angustiábamos un poquito por aquello de lo público, pero hoy vemos recompensado esas situaciones administrativas que son normales dentro de lo público. Usted también fue la notaria del acuerdo de que el señor gobernador, una vez transportándonos desde la unidad deportiva donde se realizó el helicóptero hasta el parque principal, cuando inauguró, primera vez que estábamos inaugurando en presencia de un gobernador de Antioquia, el Festival Internacional de Teatro Infantil. Más de 4.000 personas, niños y niñas acá en Marinilla, y en un vehículo usted nos escuchó cuando el gobernador dijo: le ayudo, alcalde. Grata llamada, doctora, cuando a la semana me estaban llamando ustedes a decirme: el recurso está listo, alcalde, inicie. Gracias, doctora Isabel Cristina, gracias, señor gobernador. Quiero saludar también de una forma muy especial. Doctor Luis Alfredo Ramos, muchas gracias por estar acá en su administración departamental. Y dice este sueño con el entonces alcalde Francisco Ramírez, que nos acompaña a él y su familia. Quiero saludar también al doctor Carlos Emilio Jiménez, exalcalde de nuestro municipio. Doctor Antonio Valencia, es congresista, quien nos apoyó desde hace tantos años también para la consecución de estos recursos. Doctor José Luis Duque Pineda, exalcalde. Doctor Francisco Cuervo, exalcalde, honorables concejales que nos acompañan hoy, Cristian Mauricio Gómez, presidente de la corporación, señora personera, líderes sociales, comunitarios, mi familia que especialmente me acompaña, para todos y para todos, mi equipo de trabajo, fuerza pública, medios de comunicación, amigos del arte, amigos de la cultura, hombres y mujeres hacedores de vida de este hermoso territorio. Quiero iniciar esta breve disertación con mayúscula diciendo gracias. Gracias, como decimos los marinillos, así nos enseñaron nuestros mayores, doctor Antonio, doctor Carlos Emilio, doctor Francisco, doctor Luis Alfredo.
doctor Luis Pérez, doctora Isabel Cristina. Se jugaron ustedes por una obra que va a decir desde el presente para el futuro de lo que es la cultura en el Oriente Antioqueño. Una obra que, independientemente de los recursos aquí aplicados, que son arriba de 4.200 millones de pesos últimamente, dice también de lo que en el futuro va a ser para nuestros niños, niñas, adolescentes. Qué lindo es estar aquí enfrente de cerca de 800 personas cómodamente instaladas en este espacio natural. Gobernador, no solamente el teatro. Quiero darle gracias en nombre de los marinillos también, porque hoy sonamos a nivel departamental y nacional como el municipio que más placahuellas hizo para nuestros campesinos. 61 kilómetros que quedarán también para la historia. Quiero decirle gracias, gobernador. Hoy tenemos el mejor escenario deportivo de la región. Cerca de 14 hectáreas en el corazón de la ciudad y con un ornato, con canchas, con cerramientos, con diferentes disciplinas deportivas y niños y niñas todo el día y la noche allí practicando el deporte. Gracias a su apoyo. Gracias, señor gobernador. Una obra que estamos soñando desde hace cerca de 20 años. Ya esta semana entregamos el acto administrativo contentivo de la autorización de inicio de obras del bulevar de la calle 27A, que va a realizar la obra vial aguas abajo, mano izquierda, de la quebrada que lleva el nombre de nuestro pueblo, en 1.100 metros en zona urbana. Compramos predios durante 3 años y medio. Logramos sacar adelante los diseños. Usted, gobernador, una vez le conté el proyecto, me dijo, caso. Gobernador, muchas gracias. Esa decisión férrea que usted ha tenido con Marinilla, ese apoyo incondicional, esa amistad sincera que le ha brindado a este alcalde y a quien arrima a su despacho, lo hace a usted ver no solamente como un hombre visionario y que piensa en grande, sino como un ser humano maravilloso. Gracias, señor gobernador. En 10 meses estemos también avanzando en un escenario como este, en una inauguración de ese bulevar que lo estábamos esperando para la región. Son 5 obras de forma concomitante a realizar. Una, el colector sur, como tal, recogimos las aguas vertidas de la parte sur de nuestro pueblo, ya la estamos tratando, el proceso de oxidación y purificación. Pasamos de un 43% de saneamiento básico de una vez con esa obra al 92%. Queda el 8% para los próximos mandatarios. Es una responsabilidad. Gracias, gobernador, por ese apoyo. Vamos a construir la vía, vamos a construir los andenes, vamos a construir la ciclorruta y vamos a construir el malecón como tal. Espacio público para la gente, como usted nos lo ha dicho, en el lugar donde somos iguales es en el espacio público. Y usted, gobernador, se ha preocupado mucho por esa obra y estoy completamente convencido que vamos a ser invitados a esa inauguración y me va a dar mucho gusto poder estar acompañado de ustedes también cerca de un año en la inauguración de esa obra. Quiero contarles también, estimados marinillos, que nuestro gobernador ha estado presente en todas las acciones. Hoy, gobernador, Marinilla se aprecia de estar en tercera categoría por la asesoría de su equipo de trabajo del Departamento de Hacienda, por el acompañamiento decidido de su equipo. Marinilla, después de haberlo recibido en quinta categoría, subimos rápidamente a cuarta y hoy estamos autorizados para emitir actos administrativos en categoría tercera. Y una primicia muy especial, el viernes en la noche, el Departamento Nacional de Planeación, doctor Luis Alfredo, usted que tantas recomendaciones nos ha dado, nos entregaba un documento y me llamaba un funcionario del Departamento Nacional de Planeación y me decía, alcalde, felicitaciones. Le preguntaba yo por qué. Su municipio, después del balance en 4 años, de 1.103 municipios que tiene Colombia, quedaron ustedes de octavo en desempeño municipal. Un orgullo. La voz y se me humedecieron los ojos, porque este es el resultado de un trabajo denodado, juicioso, en la calle, con la gente, y hoy podemos mirar a los ojos a cualquier ciudadano de Marinilla del Oriente Antioqueño. Después de haber ayudado a constituir la provincia del Agua, los bosques y el turismo bajo su rectoría, señor gobernador, después
de haber avanzado en tantas posibilidades viales en el sector urbano y rural, después de estar presente en la cultura, en el deporte, en el arte, en los niños y niñas adolescentes, en la tercera juventud, en el respeto por los seres sintientes, como lo dice ese maravilloso plan de desarrollo Antioquia Piensa en Grande. Después de recorrer todas las calles urbanas y rurales de mi pueblo, decirles gracias, Marinilla, gracias por esta oportunidad que le dan a este servidor de avanzar, poner un granito de arena en el desarrollo de esta hermosa ciudad. No puedo dejar de mencionar al Honorable Consejo Municipal, un equipo de trabajo que, a pesar de las diferencias y la forma de pensar diferente, nos pusimos de acuerdo en lo fundamental, como lo diría Álvaro Gómez Hurtado, y sacamos adelante esta hermosa ciudad. Me siento muy orgulloso de ese equipo de trabajo. Quiero recordar, cómo no, en presencia de nuestro gobernador, doctor Luis Pérez Gutiérrez, ex gobernador, doctor Luis Alfredo Ramos, recordar que esta es la tierra también en que se ejerció liderazgo social y comunitario y político por don Román Gómez, que hace 100 años estaba en el Congreso de la República y que fue presidente del Senado 5 veces, 10 veces presidente de la Asamblea, segundo designado a la presidencia del doctor Enrique Olaya Herrera en 1930-1934. ¿Cómo no recordar hombres tan grandes de esta ciudad como el doctor Andrés Uriel Gallego? ¿Cómo no mencionar también al doctor Antonio Valencia, que estuvo en el Congreso ayudando a Marinilla? ¿Cómo no mencionar también hombres tan significativos que han pasado por la política como el doctor Héctor Iván González? ¿Cómo no mencionar a aquel adalid del desarrollo de los años 80 y 90 de Marinilla, que nos ayudó a comprar la mayoría de predios donde hoy funcionan actividades públicas de nuestra ciudad y que hoy nos acompaña desde el cielo? Siento gran admiración por la dirigencia política de mi pueblo, siento gran admiración por las hechuras y elaboraciones que se han realizado en las últimas décadas bajo el liderazgo de hombres que me acompañan aquí en la primera fila de este espacio. Un agradecimiento también muy especial a la firma constructora que nos ayudó a realizar con mucha premura, con mucho tino, este hermoso escenario. Quiero también que abramos el telón, por favor. Vamos a visualizar. Un pequeño video de un minuto, donde termino diciéndole gracias a mi pueblo. Gracias, señor gobernador, por esta maravillosa obra que le entregamos a la ciudad y a la región. Placahuellas, invanamos actividades de vida entre la parte urbana y la parte rural de nuestro municipio. Aquí dejamos huella en el municipio de Marinilla con más de 40 kilómetros de placahuella y con la intervención que vamos a hacer también con los recursos de Isagen para llegar a cerca de 60 kilómetros que van a transformar la movilidad en el campo. Encontramos a Marinilla con 2.7 kilómetros, muy importantes, pero este gobierno social se dedicó principalmente a interesarse por los campesinos. Es también este el propósito del gobierno social, Marinilla Somos Todos. Y para mí, como alcalde, es supremamente satisfactorio poderles presentar esta elaboración de vida, esta acción administrativa de las placahuellas en el municipio de Marinilla.
encontramos en Ciudadela Real la Dalia Etapa 2, en la vía que comunica Bellavista con el sector de Beato Melquiades. 210 metros también, que de la mano de la comunidad, esta administración municipal avanza en términos de lo que significa la movilidad en este importante sector de nuestra ciudad. De manera pues que así cumplimos con los kilómetros en que comprometimos en el plan de desarrollo. Marinilla somos todos desde el 2016 para la mejor movilidad de la ciudad del municipio de Marinilla. Es un gusto para mí poderles presentar otra de las obras que va a cambiar la cara de lo que es el barrio Colmillas. Durante toda la vida esta vía estuvo destapada y hoy pavimentada con la ayuda de la comunidad, de nuestra presidenta de la Junta de Acción Comunal, doña Marta Quintero, y que para nosotros es muy importante poderles contar también que no solamente la pavimentación de la vía, sino también la construcción del techo de la placa polideportiva, mismo que va a dinamizar todo ese sector en materia de espacio público, en todo lo que guarda relación con los torneos de microfútbol que constantemente realizamos. Quiero entonces invitarlos para que podamos visualizar más de cerca esta obra que, como lo acabo de anotar, va a dejar también huella en el corazón de los habitantes de Colmillas. Veamos. Social en el municipio de Marinilla y las vías urbanas también una prioridad de este gobierno social. Hoy estamos en el sector de las Acacias, vía esta que comunica a Pomarrosa, Villas del Alto y lo que sería el plan parcial de la Cristalina a futuro. Una vía de superiores especificaciones que nos va a permitir transitar con tranquilidad. Acto seguido, la señalética correspondiente y lo que guarda relación con todas las normas de seguridad de tránsito. Los invito entonces a que visualicemos la elaboración física que hemos hecho desde este gobierno. Acompáñenme. Puedo mirar a los ojos de la gente con la tranquilidad que produce el actuar correctamente. Por eso hoy puedo decir a cada uno de mis paisanos que les cumplí, que no desfallecí, que durante 1460 días velé por el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de ellos. La experiencia de ser su alcalde es algo que por siempre voy a guardar como la vivencia más hermosa y gratificante de mi vida. Gracias por habérmelo permitido, por acompañar y recibir los proyectos e iniciativas de nuestro gobierno y gracias por enseñarme que las diferentes comunidades marinillas son unidas y visionarias. Gracias por dejarme entrar en sus vidas, en sus hogares y en sus veredas y barrios, donde procuré llegar con soluciones y proyectos progresistas. Gracias por sus aportes, por su paciencia y ese buen ánimo que caracteriza a los marinillos. Gracias por ser mis amigos y por haber confiado en que sí se puede gobernar de forma eficiente y administrar los recursos del pueblo de manera honesta. El reto que tengo en adelante entonces no es menos importante, es el de seguir al lado de las comunidades, trabajar por la integración regional y compensar a mi familia por haberme permitido tantos momentos en mi compañía. Nunca he pensado en una despedida, porque uno se despide de lo que deja de ver. Yo en cambio seguiré cercano a mis conterráneos, pero sí quiero agradecer a mi gente por haberme dado la oportunidad de dirigir los destinos de este pueblo que amo y amaré por siempre y que estaré dispuesto a darlo todo sin reparo. Sepan, amigos míos, que seguimos en el camino social, que nunca dejaré de saber de ustedes y que pueden contar con mis servicios y humildes conocimientos, porque siempre estaré allí, presto y dispuesto, porque la historia dirá que Marinilla somos todos.
Por último, decirles que me encantó ser el alcalde de Los Marinillos. Estos 1460 días los disfruté, que no hubo ningún día en que no durmiera bien, que a pesar de las ligerezas y demás acciones administrativas, me gocé al lado de mi equipo de trabajo este maravilloso momento que Dios, la vida, la democracia y mi madre que está en el cielo me ha permitido vivir. Los quiero mucho, me encantó ser el alcalde de Los Marinillos y procedo a besar el suelo de mi tierra como prueba de amor y respeto. Agradecemos a nuestro alcalde Edgar Villegas por sus palabras, por sus primeras palabras que quedan demostrado que este gobierno social de Marinilla Somos Todos una vez más ha dejado huella. Nuevamente para él un aplauso. Aprovechamos este momento también para darle la bienvenida a nuestro gobernador Luis Pérez Gutiérrez y quien sea él quien se dirija a ustedes. Darle un saludo muy especial al señor alcalde, a su querida familia, a su padre, a todos los que lo acompañan. Felicitar al alcalde. Yo creo que el alcalde ha recibido una Marinilla y entregado otra distinta. Hay espacio público, hay crecimiento, hay cosas nuevas, hay mucha inversión y poco a poco Marinilla va cogiendo esa cara de una gran ciudad, ya está saliendo de ser lo que llamamos municipio y pueblo y lo va convirtiendo paulatinamente en una gran ciudad. Gracias, alcalde, por la tarea tan bonita que hizo. Darle un saludo muy especial al doctor Luis Alfredo Ramos, un gobernador admirable, un ciudadano a carta cabal, un ciudadano honorable, que le ha prestado grandes servicios a este departamento de Colombia. Doctor Luis Alfredo, de verdad, lo admiramos y lo respetamos mucho. Darle un saludo a todos los honorables concejales. Tan buena tarea hace un alcalde como hacen los concejales. Uno sin concejales no podría hacer absolutamente nada. O sea que ellos tienen una parte muy grande porque son la junta directiva del alcalde, así como para el gobernador la asamblea es la junta directiva. No puede haber un buen alcalde con un mal consejo. O sea, tiene que existir siempre un buen alcalde y un buen consejo y ojalá Marinilla sigue así. A veces los políticos son antropófagos, se comen los unos a los otros. Eso se debería acabar. Cuando uno ve a dos dirigentes políticos peleando, no solamente pierden ellos dos, sino que pierden el pueblo, pierden el futuro de un territorio. Qué bueno que ahora que ya vienen nuevas administraciones que nos van a reemplazar a todos, sea un tránsito tranquilo y que todo lo que sea bueno se siga. Lo que sea malo se corrija y que ojalá vengan con nuevas ideas también sobre Marinilla, sobre Antioquia, sobre todas las ciudades, porque si no traen ideas también nos atrasan. Si llega el alcalde o un gobernador que llegue con la imaginación en vacaciones, eso no le sirve absolutamente a nadie. Hay que tener más ideas para transformar el territorio. Quiero saludar a los amigos exalcaldes. Muchas gracias por estar aquí y también porque todo lo que han aportado en el pasado. Saludar a tantos dirigentes y hombres importantes de Marinilla por la compañía y porque todos poco a poco podemos ayudar para que esta sea una ciudad ejemplar y cultural como la reconocen hoy en todo el país. Hay una frase que es antiecológica y es que dice maté dos pájaros con una piedra, muy antiecológica, pero la usamos siempre
para decir que tuvimos éxito, que hicimos más de lo que deberíamos hacer. Y hay otra palabra muy común en Colombia que se llaman los elefantes blancos. Y nadie quisiera que hubiese elefantes blancos. Creo que ni hay, pero esa es la palabra que utilizan en el mundo para describir una obra que se quedó quieta mucho tiempo y que no prestaba el servicio que debería prestar. O sea que resultaría antiecológico también decir que matamos un elefante blanco. Sería como muy antiecológico. Pero creo que hoy estamos de fiesta porque matamos un elefante blanco. Acabamos con una estructura que durante muchos años estuvo aquí olvidada, que la gente miraba con pesimismo. No, de verdad, no hay nada más desalentador para la gente que una obra pública o mal hecha o que la dejen empezar toda la vida. No hay más mala fama para la ingeniería que una obra que está tirada sin terminar. Y no hay nada que desacredite más la política que dejar una obra ahí en obra negra, un elefante blanco, y todo el mundo generación tras generación maldiciendo y diciendo que esos políticos se roban la plata, es que son muy incapaces. Eso es lo que más desacredita la política. En este teatro recibió un gran impulso del doctor Luis Alfredo Ramos cuando era gobernador. Y lo dejaron quieto. Lo que aparecía una belleza cultural, la fueron dejando y la convirtieron en un elefante blanco. Gracias a Dios, este alcalde, la doctora Isabel Carvajal, que hoy nos acompaña, es la directora del Instituto de Cultura, y ha estado permanentemente detrás de este proyecto, logramos llegar rápidamente a un acuerdo para matar este elefante blanco, para crear este teatro tan monumental, que hoy es un orgullo de Marinilla, de Oriente, y del departamento de Antioquia y para Colombia. Este teatro no tiene nada que envidiarle a cualquier teatro de cualquier ciudad de Colombia. Y qué bueno que exista en un municipio que no es capital de departamento, que no es ni siquiera capital del Oriente en teoría, sino que es un municipio cultural. Porque creo que en Oriente y en Antioquia es muy difícil encontrar una ciudad que tenga la cultura, todo lo que encierra Marinilla y que ya se volvió famoso en Colombia. Yo creo que todo el mundo en Semana Santa quiere venir a Marinilla. O sea, han cambiado la pantaloneta del mar por venir a compartir cultura a Marinilla. Y este teatro va a ser a Marinilla más grande. O sea, no nos dé pena decir que aquí lo que tenemos es un símbolo de la cultura de Colombia. Y así tiene que ser para el futuro de Marinilla. Por eso me da tanto orgullo, tanta alegría darle prioridad a esta obra que hoy estamos inaugurando. Uno la mira y la verdad uno no cree que esté en Marinilla. Qué pena decir eso. Pero uno empieza a mirar esto, uno cree que está en el Teatro Scala de Milán o en alguno de esos teatros grandes, porque de verdad es espectacular lo que hemos hecho hoy. Sintámonos orgullosos de esta obra. También quiero resaltar algo de todo lo que ha hecho el alcalde. Solamente quiero resaltar una cosa, y es la pavimentación de vías campesinas. Yo sí le pido a todos, de Marinilla, de Antioquia, de Colombia, que sigamos pagando la deuda pendiente que tenemos con los campesinos. Los campesinos son imprescindibles, no solo para Antioquia, sino también para Colombia. Los campesinos no tienen seguridad social. Los campesinos no tienen vacaciones. Los campesinos no se jubilan. Y uno dice,
¿Será que en Colombia hay derechos urbanos y derechos rurales? Casi que la sociedad misma estamos violando la Constitución, porque los derechos de los campesinos rurales tienen que ser los mismos derechos urbanos. Y sin embargo, en Colombia no hemos podido avanzar en eso. Aquí en Marinilla, 61 kilómetros de vías campesinas pavimentadas. En toda la historia de Marinilla se habían hecho 2.7 kilómetros. Miren qué avance. Yo creo que Marinilla es un ejemplo para todo Colombia también en la pavimentación de vías campesinas. Cuando yo me posesioné, Antioquia tenía 90 kilómetros de vías campesinas pavimentadas. Y prometí mil. Prometí pavimentar 1000 kilómetros de vías campesinas. Y con toda razón se reían de mí, porque decían que Luis Pérez era un mentiroso. Los amigos me decían que era visionario y los enemigos que era mentiroso. Pero realmente uno tiene que llenarse de temperancia cuando es gobernante. Los gobernantes de ahora son muy altaneritos, no admiten ninguna crítica. Y eso es malo. Uno tiene que ser, tiene que amar en secreto a los enemigos, porque los enemigos son una bendición. Los enemigos le ayudan a uno a no equivocarse, a hacer las cosas mejor, a correr, a lucirse. Uno sin los enemigos no se luciría. Y para eso uno necesita tener humildad interior. Humildad interior. Porque a veces le hacen una crítica a un gobernante y no, se agarra a gritar, a responder o a echar los familiares que tiene colocados. No, empieza a perseguir unas mariposas que no existen. Y yo con toda paciencia y con la ayuda de los alcaldes, porque aquí le voy a quitar una frase, creo que la usaba mucho el doctor Luis Alfredo Ramos, que decía Antioquia unida. Yo voy a entregar a Antioquia con los 125 alcaldes de la mano. Todos tienen excelente relación con el gobernador. Aquí, si el alcalde era del Centro Democrático, había aportes. Si era liberal, había aportes. Si era el Polo, había aportes. Si era verde, había aportes. Con todos trabajamos de la mano, conservadores todos. Que eso es muy bueno, porque Antioquia ha sufrido mucho en violencia, en peloteras, en divisiones. Y yo creo que de verdad los gobernantes tenemos que ser los primeros en dar ejemplo de humildad, de sencillez. La arrogancia se para, la altanería, nadie se quiere arrimar a una persona altanera. Pero uno ve a un dirigente o una persona humilde y atrae, es como que la humildad es un imán que atrae a los demás. Y eso es lo que tenemos que hacer, que este departamento siga creciendo. Cuando el departamento se para, todos sufrimos. Cuando el departamento tiene dificultades, nadie gana. En la guerra, en la violencia, nadie gana. Ni los que ganen la guerra ganan. Entonces, fíjense qué importante. Hoy yo prometí 1000 kilómetros de vías campesinas pavimentadas. Hoy tenemos 1201. 1201 kilómetros de vías campesinas. Qué bueno que sigamos avanzando. Y volver a los campesinos. Fedesarrollo acaba de hacer un estudio precisamente por lo que hicimos en Antioquia, y la conclusión de Fedesarrollo es que cuando uno pavimenta el 10% de las carreteras campesinas, le está bajando en 5 puntos la pobreza a los campesinos. El pavimento solamente le lleva riqueza a los campesinos. Y es muy sencillo. Un campesino tiene una casita y una finquita en un morro donde llega a caballo, y de pronto le llega la carretera pavimentada y ya la casita se la quieren comprar, entró al mercado. Y va a valer 4, 5 o 6 veces de lo que valía antes cuando llegaba caminando o llegaba a caballo. Y ya los niños empiezan a usar patines y empiezan a usar bicicletas, o sea, les cambió la vida. Yo tuve una experiencia que la quiero contar porque es bellísima. Los indígenas de Cristianía, ellos viven en un morro por allá entre Andes y Jardín, y el acceso era casi imposible. Yo tendría que llegar en helicóptero, no había una carretera. Y yo les dije, oiga, ustedes están muy cerquita de la vía principal, hagamos una placa huella.
Y yo, no, gobernador, eso es imposible, así llevamos 500 años. Y vea, si hacemos la placa huella, pongan ustedes la mano de obra. Yo pongo el cemento, el hierro, y el alcalde pone la arena y la piedra. Y fuera de eso le puedo dar 50 millones en herramientas, la carretica, la pala, el pico, y 50 millones para que hagan sancochos durante todo el tiempo que estén construyendo. Y a ellos les pareció bueno. Nos van a quedar 50 millones en herramientas y nos va a quedar el sancochito por lo menos 3 o 4 meses haciendo esta carretera. Bueno, hicimos un kilómetro y 200 metros y lo que parecía lejísimos, ellos nos van a 1 hora y media para bajar, quedaron a 3 o 4 minutos en carro. Y cuando fuimos a inaugurar, ya ellos me dijeron, señor gobernador, tenemos otra petición para usted. Yo, ¿qué quieren, amigos indígenas? Que nos haga un centrico comercial. Porque todos los turistas están subiendo en su carro y nos compran las artesanías, las correas, todo lo que hacemos se vende. O sea, aquí ya no damos abasto. Anteriormente producíamos artesanías y las teníamos que guardar. Y ahora no damos abasto. Pero bien, es un poco larga la historia, pero es para decirles que en el sector público todos los días se crean necesidades diferentes y ya se les hizo su centro comercial, obviamente al estilo de ellos, un centro comercial, una cosa larga, en paja, con madera, y allá van todos los turistas hoy del suroeste y compran sus bienes. O sea que qué bonito que uno vea que uno avanza algo y sigue en otras necesidades. O sea que los gobernantes que creen que se van a acabar las tareas públicas, eso no se acaba nunca. Estamos condenados a seguir trabajando por la gente y hacer cada día nuevas obras para que la gente viva mejor. Finalmente, después de este cuento tan largo, quería decir lo siguiente. Aquí ya el alcalde anunció que va a hacer un pedazo de autopista que le faltaba, con ciclovía además, que además está quedando espectacular. Esa zona también parece de otro país. Esa ciclovía, los jardines, está quedando espectacular. Y voy a comprometerme en algo y voy a poner a correr al alcalde. El alcalde me había pedido que faltan entre 5 y 6 kilómetros para comunicar la ciclovía desde aquí, desde Marinilla, hasta las ciclovías de Río Negro. Y eso a su vez comunicaría las ciclovías de todo Llano Grande. Y para que ustedes también vean cómo tenemos que desarrollar Oriente, y doctor Luis Alfredo no se le había contado esta historia, y demás compañeros, yo contraté ya una ciclovía que viene desde la Plaza del Retiro, por todo el Río Negro, hasta Yumbo. Eso es espectacular, 23 kilómetros de ciclovía desde Retiro hasta Río Negro. Es espectacular. Ya la están construyendo, ya está en construcción. Inclusive otra anécdota, fueron a comprar las tierras de la gente que vivía al lado del Río Negro, que para decir la verdad, el Río Negro quedó como la despensa de las fincas. Cuando los ríos son el orgullo de todas las ciudades del mundo, y eso es lo que queremos, que el Río Negro se convierta en un orgullo también para esta región. Que además, voy a dar otra noticia, por regalías acabamos de ordenar que se contraten los estudios, los diseños definitivos para Marinilla, Peñón, Guatapé, por el río Marinilla. Lo íbamos a hacer por la carretera vieja, pero los que hicieron esa PP fracasaron, no fueron capaces. Entonces íbamos a hacer 3 carriles, ahora dijimos, hagamos un diseño de 4 carriles para que quedemos realmente una autopista que comunique a Marinilla con una zona tan bella como es Marinilla, Peñol, Guatapé. O sea que yo espero que dejar ya los diseños para que los demás sigan abriendo tocho. Pero me voy a devolver para terminar. Y es que fíjense ustedes que si somos capaces
de comunicar a Marinilla en ciclovía con Río Negro, entonces quedamos automáticamente comunicados a Retiro, Llano Grande, a todas esas zonas. Entonces el señor alcalde me había dicho que esos 5 kilómetros o 6 valían 6.000 millones de pesos. Ahora que estaba sentado ahí, yo me mantengo trabajando todo el día, saqué el celular no para conversar con nadie, no para preguntarle a planeación que si quedaban todavía algunos recursos de regalías. Entonces me dijo que teníamos 6.000 millones de pesos de regalías. Entonces yo quisiera también, para despedirme de Río Negro, decirle que al alcalde, que es el que tiene los diseños ya listos de la ciclovía que une a Río Negro con Marinilla, que yo me voy a comprometer a entregarle esos 6.000 millones de pesos. Iniciamos la construcción de esta ciclovía, que es histórica. Las ciclovías, lo que más necesitamos en este país es espacio público. Nadie pide espacio público, ¿por qué? Porque la gente es humilde. Pero realmente lo que le tenemos que dar a la gente es espacio público, porque es el único lugar donde todos somos iguales. Un pobre en pantaloneta y un rico en pantaloneta, no hay diferencia, no hay chequera que valga. Un pobre en bicicleta y un rico en bicicleta, el que más pedalee. La vida se mide a pedalazos cuando están montados ahí, no por estratos sociales. Por eso es verdad que es un gran avance que nosotros le entreguemos a Colombia un territorio de oriente distinto, distinto. O sea, yo creo que con las ciclovías, el desarrollo que le estamos dando a Marinilla, a Río Negro, al Retiro, al Carmen de Viboral, a todos estos municipios, a Guarne, estoy seguro que le vamos a entregar a Colombia una región con un desarrollo muy distinto a lo que teníamos antes. Grandes vías, túneles, todo. Esta va a ser una región bendecida a Dios. Y sepan, Oriente no le pertenece ya a ustedes. Oriente le pertenece a Antioquia, a Colombia y al mundo. Porque hoy en todo el mundo están viendo a ver cómo vienen los inversionistas a este territorio. Y siéntanse también orgullosos por eso. Los inversionistas en Estados Unidos no están pensando en Cañas Gordas, pues no están pensando en Olaya, no, están pensando en que el territorio más promisorio para invertir que tiene Colombia hoy es Oriente, y aquí tenemos a Marinilla. Muchas gracias. Aquí agradecer también a los amigos que tiempo atrás venían empujando este proyecto, exalcaldes, excongresistas como el doctor Antonio Valencia, exgobernador Luis Alfredo Ramos, pero hoy que hoy de la mano de este gobierno social y la administración departamental Antioquia Piensa en Grande, cabeza del doctor Luis Pérez Gutiérrez, entregamos una obra a la altura, a la estatura, a las necesidades culturales que tiene el departamento y la región. Sentimos mucha complacencia con esta actividad tan importante. Creemos que es una de las actividades más responsables que podemos hacer con nuestros congéneres, con nuestros asociados de este colectivo municipal y regional, donde hemos tenido la posibilidad de contar en todas las obras de infraestructura y demás con el apoyo del gobierno departamental. Queda decirle gracias, entregamos una obra significativa para la ciudad, continuamos entonces en el proceso de perfeccionar otras obras que estamos ya entregando, y también fue el momento para decirle gracias a la ciudad por ese acompañamiento decidido que nos entregaron en estos 4 años. Bueno, nos acaba de autorizar 6.000 millones de pesos para continuar con la ciclorruta entre Marinilla y Río Negro, esto por el departamento de regalías, y esperamos entonces este proyecto que ya anda en el gobierno nacional, en el gobierno departamental desde el año 2017, y que le hacía falta estos recursos, pues puedan tramitarse mediante el sistema general de regalías. Aquí estamos hoy presentando en Marinilla un teatro sinfónico monumental, espectacular. Es muy difícil encontrar en una ciudad que no sea capital de departamento un teatro como el que estamos inaugurando hoy. Este teatro es comparable a cualquier gran teatro que haya en Colombia y que inclusive esté en otros países. Yo quiero agradecer al señor alcalde
que este teatro que llevaba 11 años quieto, tirado como un elefante blanco, que hoy estemos matando ese elefante blanco y dejándole una obra viva, resucitada, llena de oportunidades para la cultura de Marinilla. Marinilla toda la vida ha tenido una gran actividad cultural y hoy le estamos entregando un símbolo a esa cultura para que crezca mucho más en ese proyecto de que Marinilla sea reconocido en muchos aspectos de la cultura, muy especial, por ejemplo, la música religiosa. Creo que no hay una mayor actividad de música religiosa en Colombia que la que se ve en Marinilla, y hay que buscar crecer en todas las expresiones de la cultura. Bueno, yo quiero resaltar algunos puntos de las actividades que hemos desarrollado en Marinilla. Lo primero es que en este teatro se invirtieron 4.200 millones de pesos más lo que se había invertido en el pasado, que estaba ahí botado. También en Marinilla invertimos para que se haga una gran vía principal que permita desviar el flujo de vehículos, pero también lo hicimos con ciclovía, como en este lugar que estamos parados. Y el señor alcalde hace un tiempo me había dicho que quería conectar a Marinilla con Río Negro con una ciclovía, que faltan todavía casi 6 kilómetros. Yo me quedé pensando hace mucho tiempo y hoy que venía logré encontrar unos recursos de regalías y ya le he dicho al señor alcalde que le entregamos hoy 6.000 millones de pesos de regalías para que Marinilla y Río Negro se conecten con sus ciclovías. O sea que la gente va a poder ir y volver sin ningún peligro por las ciclovías, o caminando o en bicicleta. Y fuera de eso, como estamos haciendo una conexión también entre Río Negro, Llano Grande y Retiro, lo que vamos a tener es una red de ciclovías que no es comparable con ninguna ciudad del mundo. Yo diría que Oriente va a ser la región del mundo con más kilómetros de ciclovía por habitante. Eso es muy importante, y eso además es un mensaje cultural para el mundo. O sea que como lo dije ahora, Oriente, lo que es Marinilla, Río Negro, Retiro, Carmen de Viboral, Guarne, etcétera, se está desarrollando como una nueva forma de ver el urbanismo en el mundo. Y qué bueno que sigamos con esa tarea, que no es solamente los carros, que también les damos espacio, pero que también es la gente, el ciudadano, la bicicleta, que es el instrumento de movilidad más antiguo pero más posmoderno en el mundo. Hoy he tenido dos experiencias muy bonitas. Una, que un municipio tan pequeño como Venecia haya hecho 23 kilómetros de placa huella, 23 kilómetros de pavimentación de vías campesinas. Y es muy grato venir aquí a Marinilla, que el alcalde haya hecho 61 kilómetros, ha hecho este alcalde, de pavimentación de vías campesinas. En toda la historia, Marinilla había pavimentado 2.7 kilómetros de vías campesinas. Y este alcalde ha logrado pavimentar 61 kilómetros. No, es que es una belleza uno poderle pagar esa deuda pendiente que tenemos con los campesinos de Antioquia y de Colombia. Yo como gobernador le doy gracias al alcalde, porque es muy ejemplar que Marinilla haya hecho 61 kilómetros de vías campesinas pavimentadas.